Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy MirfotHop y estamos en un nuevo video de Mulsit Gundam Battle Operation 2. Y este video va en respuesta para Shin Kamina, quien pidió algo sobre el Delta Gundam. La verdad es que no lo había hecho antes porque no lo tenía. Y bueno, ahora que tengo la chance de poder utilizarlo, que tuve suerte de sacarlo, va a venir como una especie de reseña y un poquito de gameplay del mismo. Ya, no llego. Que se tiraron todos para adelante. Bastante atrevidos, ¿eh? Eso es un Z. En efecto, es comida. Dale, tira la evasión. ¿A dónde? ¡Ay! Pensé que iba a tirar la estocada. Joder. Moriste rápido y quiero hablar de las habilidades del bicho. Dale, dale, tira al piso. Tira al piso. Eso mismo. ¡Ey, no, no, no! ¡Tira al piso! ¡Tira! Bien, gracias. Gracias porque no quiero perder más de la mitad de la vida. Bien, a ver, en resumen, para mí Delta Gundam, actualmente 600 y 650 me parece uno de los support más buenos que hay. No sé si decir top, pero es un support. Se muere. Ahí lo mato otro. Es un support extremadamente bueno, pero hay que saber llevarlo realmente. O sea, vamos a decir que tiene, no sé si decir muchos puntos negativos, pero tiene varios puntos negativos. O sea, tiene un punto negativo que es muy importante, y es el tema de la supervivencia de la unidad, básicamente. Quédate quieto. Bien. Lo más destacable es la habilidad única que tiene la unidad. Sí. Adivir. Pasó un enemigo volando por... Ahí va, al piso. ¡Ey! ¿Es el C1? ¿Quién es? Es el Z, ¿no? ¡Qué mala estocada, Miguel! ¡Ah! 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 ¡Me muero! Me morí. Bueno, no voy a hacer cortes acá, sino que voy a aprovechar para explicar porque tiene una explicación bastante larga la habilidad. Y es el Anti-Beam Qualing, creo, si mal no recuerdo se llama. Y se resume en esto: mientras tengamos del 50% de vida para arriba, vamos a tener una reducción del 25% de daño en todo lo que son armas a distancia de beam. Pero cuando bajemos del 50%, nuestra defensa beam se va a reducir a 0. Esta es la contraparte, la habilidad es muy buena realmente, porque no solamente tenemos una reducción de daño, sino que aparte tenemos una reducción de los estallidos directos. O sea, básicamente, mientras tengamos más del 50% de vida, es como tener Shock Dampener, básicamente. La verdad, es la concha de Cristo. Es extremadamente buena la habilidad, o sea, no hay con qué darle. La contraparte de todo esto, de tener una habilidad tan buena, es el tema de la vida. La vida del Delta Gundam es bastante poca realmente. ¡Ay, mira! Bien. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar con un poco de soporte en la vida. De hecho, sugiero ponerle por lo menos dos slots de vida de los que más dan. Creo que el de 1000 y 800 están bastante buenos. Hay gente que por ahí lo suele llevar más a melee, con defensa a melee también, y con un poquito de daño a melee. La verdad, no me siento bastante cómodo, lo probé, por el hecho de que... Este quieto, ¿eh? Por el hecho de que el Delta Gundam, por más que tenga habilidades muy buenas y pueda ganar la iniciativa de una pelea a melee, ¿cómo le re eso, eh? El Delta Gundam sigue siendo un support, en lo que lo agarra un raid, por más defensa que tenga, no lo va a sobrevivir, o sea, no va a sobrevivir directamente. Sumado que la poca vida que tiene, por más que tengamos 50 de daño de defensa a melee, no va a ser suficiente para bancar, por ejemplo, Heavy Attack, o por ejemplo, la Trace R2 de la Triple A del QLD MK2. O sea, como que el balanceo vida y defensa está por debajo, básicamente. O sea, es medio malo. Pero bueno, o sea, como digo, lo importante es tener vida para poder mantener la habilidad, el anti-beam quad. ¿Cómo se lo comió ese? Tener el anti-beam, o sea, activado para poder tener mejor defensa. Ven, por ejemplo, ahí me acabo de evitar un stun.
y este se quedó sin pierna. Y me parió, me acaban de meter daños por todos lados. Si no fuese por el tema de la vida, podría ser mucho más top la unidad, pero bueno, como digo, es medio no sé decir que es medio complicado de llevar. Diría que más o menos, depende de la situación, depende del equipo, depende del mapa también, como me acaban de robar esa kill que me quería robar. Quiero auxilio porque me van a meter. Perdí el escudo, perdí el anti bien. ¡Ah! ¿Es un delta ganando eso? Bueno, no importa, igual lo mató. F. Mató el super encima. ¡Hijo de puta! ¡Me iban a poner la bomba! ¡En mi cara! Es por el otro lado. Tengo gente acá. Vete quieto. Que no dispare, 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 que no dispare. ¡Ay, que no dispare! Toma, en toda la cara. Bien. Bueno, en resumen, para mí el Delta Gundam es bastante bueno. Como digo, necesita el soporte de vida nada más para poder rendir un poco más. Y en lo personal, no me gusta llevarlo a melee por el hecho de que, a ver, tenemos armas con mucho rango realmente, mucho rango. Y también está el hecho de que es muy raro quedarte sin disparar. Quédate quieto. Ay, no me salió. O sea, en muy pocas situaciones me encuentro en la situación en la que me quedo sin armas para disparar realmente. O sea, lo que recomiendo siempre es empezar el combo con el doble Bean Gun, meter una lluvia del Bean Rifle y después el Bean Rifle común, básicamente. Básicamente hacer este combo. Hacer, a ver si le puedo meter a alguien. Hacer tac, tac. No me salió. Por las dudas no voy a bajar la guardia porque estamos a punto de, o sea, estamos ahí y como que perdemos, no perdemos. Se murió. Se murió. Bien, 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 bien. Y bueno, siempre que tengamos la chance de meter algún melee como este, lo hacemos. Pero no se arriesguen, Greg, porque, como digo, una... A mimir... eso estuvo bueno. A mimir Super Gundam. A mimir. Y los festejos como nave. Como digo, no sé. Es que realmente una unidad muy hermosa. Me encanta, me siento muy cómodo jugando. Me siento... no sé, es... transmite mucha comodidad esta unidad. Así que si la tienen, mejorenla al 100%. Si la pueden llevar a 120, mucho mejor. Pero como digo, sean conscientes de que lo importante de la unidad es mantenerlo siempre con vida. Si quieren llevarlo a melee, pueden llevarlo a melee porque rinde. Porque como vieron que tiene combos de stun directos y tenemos balanceador de alto performance y tenemos combo de level 2, vamos a tener siempre la ventaja de poder ganar la iniciativa a melee. Pero bueno, pónganse a pensar que intentar ganar la iniciativa a melee es también arriesgarse a perder vida. Y una vez que el Delta Gundam baja del 50% para abajo, es bastante vulnerable. Es demasiado, demasiado vulnerable. Así que por eso mi consejo es tratar de llevarlo siempre a lo seguro, ir a la distancia, aprovechar la distancia que tienen las armas y obviamente aprovechar de que casi nunca te vas a quedar sin situaciones para no estar disparando algo. Pero bueno, saben que si les gusta este tipo de contenidos pueden dejar su hermoso like y los invito a que compartan con sus amigos para que podamos llegar a más personas. También, si les gusta mi contenido, los invito a suscribirse para no perderse mis próximos videos. Como siempre abajo van a tener el link de mi canal de... creo que ahora le dicen el YouTube morado por las reglas, ¿no? Vamos a decirlo así por las dudas. Donde se pueden pasar y ahí compartir un tiempo en directo conmigo. Sin más nada que decirles, soy BioFoxHome y será hasta el próximo video o directo. Chau chau.